El jueves 8 de junio de 1967, todo está listo para que José Luis Cuevas descubra su primer mural efímero. Ya a media tarde, horas antes de la inauguración, los habitantes de la llamada Zona Rosa de México se han reunido allí donde se cruzan las calles de Génova y Londres. El público, en su gran mayoría, está compuesto de jóvenes que miran a Cuevas como uno de los suyos. Ven en este acontecimiento un acto generacional y un signo de los tiempos. Al fin se devela el mural cuando ya cae la noche sobre México. Cuevas declara que ha trabajado en un taller de anuncios comerciales y que su obra es una protesta contra los artistas que se toman demasiado en serio y aspiran a la eternidad de sus creaciones. En cambio, este mural fue hecho en una semana para durar un mes en exhibición y luego ser destruido. El mural, que encabeza un autorretrato y la gran firma del autor, fue cambiado. Los acontecimientos del Medio Oriente hicieron que perdiese el humor inicial y se volviera sombrío. Cuevas abre un camino e invita a otros pintores a hacer murales, carteles que, como las historietas, se continúen de uno a otro. Ha sido, en fin, una manifestación irónica que solo un artista de gran talento puede permitirse.